Hola, tengan un cordial saludo de parte de esta servidora, Anabel Franco, y también de Patricia Leví, autoras de esta investigación titulada Sentimientos, Estrés y Estrategias de Adaptación de los Enfermeros que estuvieron en primera línea durante el brote pandémico del COVID-19 acá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Nosotros, a nivel mundial, sufrimos el embate de un virus desconocido. Un virus que nos llenó de muchos sentimientos de miedo, terror, angustia, incertidumbre, al tener que enfrentarnos ante una situación totalmente desconocida y sin precedentes. Al haber llegado aquí en la ciudad de Guayaquil durante el mes de marzo, el virus del COVID, del SARS-CoV-2, tuvimos un brote pandémico realmente grave. Tanto así incluso que las funerarias estuvieron saturadas, no tuvieron capacidad instalada para poder llegar a cremar la cantidad de gente fallecida que tuvimos en la ciudad de Guayaquil. Esto, sumado más la sociedad que se encontraba totalmente atemorizada de tener en peligro la vida de su familia y de ellos mismos. Lamentablemente fue así. Y esta fue la principal motivación que a las autoras de esta investigación nos motivó a poder indagar a este grupo que quizás nadie tuvo en consideración durante el brote pandémico, que fueron justamente las profesionales de enfermería. Por ello decidimos explorar sus sentimientos, explorar el estrés que ellas percibieron durante este brote y también qué estrategias de adaptación utilizaban. Tuvimos como grandes sorpresas el hecho de poseer un personal totalmente solidario y que estaba dispuesto a trabajar, aún así poniendo en riesgo sus vidas. Algo también interesante es que buscaban tener un soporte institucional, un reconocimiento a su trabajo, mucho más allá de la parte económica, y que hubiese una estricta organización que pudiese darles a ellos una prestación segura de sus servicios y que no los expusiese también a ellos y a su familia. Les invito a leer este artículo que con certeza nos podrá dar una mirada de lo que estuvo sucediendo aquí durante el paso del SARS-CoV-2 y cómo nuestras enfermeras pudieron tener la estrategia para poder adaptarse a esta situación y poder dar su mejor contingente. Muchas gracias.